oh sí, ya compré Spider-Man, ya compré Spider-Man y valió la pena. ¡Oh sí! Vamos a abrir Spider-Man. Sí, lo sé, ni siquiera lo he abierto y ya digo que valió totalmente la pena, pero es Spider-Man. O sea, sin abrirlo y sin verlo detalladamente les digo que vale la pena. Todos necesitamos un Spider-Man en nuestra vida. Y obviamente vamos a hacer la comparación con el Iron Spider de Marvel Legends ahorita en un momento. Pero la diferencia entre Marvel Legends y esta bastante grande es que este viene con las patas mecánicas, que es lo que yo estaba esperando. Quiero hacer un stop motion con estas patas. De verdad, va a quedar increíble un stop motion así. Y vamos a abrirlo, por favor. Ya quiero abrirlo, para eso hice este video. Aquí tienen cómo es la caja. Al reverso, pues está el Hombre Araña y dice que también va a estar lo que es el Iron Man, que ya lo tengo. Thor, que ya lo tengo, y Wanda no la he encontrado, pero obviamente la de Marvel Legends que tengo es mejor. Aquí se ve un poco rara, pero bueno, vamos a abrirlo. Te incluye una gema del infinito azul, igual al muñeco de Thor también, así que abrirlo. Aquí está nuestro Iron Spider y incluye una gema del infinito como todas las demás. Esto no es novedad, pero bueno, ahorita checamos esto. Bien, este Iron Spider incluye lo que es esta mochilita para que le podamos poner las patas por detrás, así que vamos a colocársela. Va aquí y tiene como esta impresión de la araña. Está perfecto esto, de verdad, esta mochila está muy cool. Digo, así no es en la película, no tiene este tipo de mochila, pero esta araña de aquí se ve genial, fantástica. Y vamos a colocarle lo que son las patas. Me parece que es aquí, como para enganchar esto aquí. Y así es como queda nuestro Iron Spider. Ok, debo admitir, el único pero, de verdad, es el único pero que le voy a poner a esta figura, es que las patas quisiera que fueran más largas, de verdad, eso es lo que faltó. Pero aún así me encantan, se ve fantástico. Definitivamente esta es la mejor figura que sacó la serie básica de Hasbro. Y bueno, me encantaría que también tuviera flexibilidad y articulación en las rodillas, como el Iron Spider de Marvel Legends. Pero bueno, todo lo demás está perfecto. La textura está perfecta, las posiciones de las manos están perfectas, la articulación de los hombros y de los codos está súper cool, de verdad, se mueve bastante bien. Y las patas mecánicas ni se diga. Así que esto me fascinó, y ahora lo que todos estábamos esperando, vamos a hacer una comparación con el Iron Spider de Marvel Legends. Ok, aquí están los dos, este es el Iron Spider de Marvel Legends y este es la figura básica que acabamos de abrir. Y sí, yo también pensé en poner las patas mecánicas al Iron Spider, pero no se puede porque la mochila no tiene agujero aquí para hacérselo al Iron Spider de Marvel Legends. Una gran ventaja que tiene esta, aparte de las patas mecánicas, es el color. Definitivamente algo que yo me quejaba mucho del Marvel Legends es que era muy oscuro, y este es un poco más brilloso, por lo que estuve más fascinado con el color. Pero obviamente el Marvel Legends es mucho mejor por la articulación, por favor. La articulación de los Marvel Legends siempre ha sido algo ventajoso de sus líneas. Y tenemos articulación en las rodillas, en el Iron Spider de Marvel Legends, en los pies, cosa que este no tiene. También en el torso, y este no tiene en el torso. Este no tiene articulación en las muñecas, pero la comparación no tiene tanta de diferencia. Realmente ambas son buenas. Si yo les tengo que recomendar una de las dos, les recomendaría económicamente esta, vale totalmente la pena. No es tan necesario el Marvel Legend, pero si les alcanza, vayan por el Marvel Legend si aún lo encuentran. Y esta está de venta ahorita en tiendas, vale mucho la pena, lo conseguí. Ahorita está vendiéndose en todos lados, Walmart, Aurrera, ya llegó a México, así que vayan todos los mexicanos, fans míos, a comprar a este Iron Spider, está bellísimo. Obviamente voy a hacer un stop motion con estas patas mecánicas, claro que lo voy a hacer, claro que lo pensé. Se las recomiendo totalmente, estoy súper feliz con esta figura, demasiado feliz, se las recomiendo. Ahora, si tienen tiempo de ir a una Aurrera, si tienen alguno cerca de su casa o un Walmart, vayan corriendo ahora mismo, hoy, ¿qué esperan? 130 pesos en México y en otros países, la verdad no estoy enterado, pero se los recomiendo mucho a los mexicanos. Esto está de venta ahora. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho. Tenemos a nuestro Iron Spider por fin. Figura básica, cómprenlo, barato, genial, vale la pena. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho. Iron Spider. ¡Chuf!